Ramiro Mato, presidente de BNP Paribas en España, asegura que la banca reabrirá el crédito ante un grupo de empresarios en un encuentro organizado por Castilla y León Económica. Mato explicó que en el ámbito financiero nacional ha experimentado una increíble consolidación en los últimos años, como consecuencia de las últimas reformas, así como el esfuerzo realizado en materia de capitalización, y avanzó los retos de las empresas en la actualidad. En el almuerzo coloquio patrocinado por BNP Paribas, Mato insistió en la mejora de la situación económica en nuestro país, que ha cambiado la visión que desde el exterior se tenía de España, especialmente en campos como el privado por la reducción de su deuda y de los costes laborales, que han favorecido el incremento de la competitividad. Durante los últimos años la empresa española pues ha reducido deuda, ha reducido costes, se ha preparado para esta crisis y en este momento pues tiene que ir más a los mercados internacionales, ya ha empezado y tendrá que seguir, y en innovación, creo que tiene que invertir mucho más en innovación. Por su parte, Ignacio Ruiz Calavera, director en Castilla y León de BNP Paribas, describió la coyuntura por la que atraviesa la banca privada. El negocio de la banca privada en España está en un proceso de transformación como consecuencia del nuevo entorno de tipos de interés cero, que hace que los inversores tengan que asumir un nivel de riesgo superior a lo que estaban acostumbrados a hacer en el pasado. Con presencia en 75 países, BNP Paribas opera como entidad bancaria en España desde hace 35 años y en la actualidad cuenta con más de 2,5 millones de clientes particulares y 1.350 corporativos, dentro de sus tres áreas de actividad como son la banca corporativa y de inversión, soluciones de inversión y banca minorista. A la comida asistieron Miguel Calvo, consejero delegado de Grupo Norte, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores Zener, Jesús González, presidente de Ergonsa, Antonio del Olmo, presidente de The Singular Kitchen, Benito Tejedor, presidente de Postquan Cosmetic, Miguel Frechilla, director general de Industrias Maxi, Roberto García, consejero delegado de GRI, Eduardo Pérez, presidente de Grupo Ufón, Fernando Caballero, presidente de Alco Grupo, Ricardo Fortuoso, director general de 1A Ingenieros, Manuel Velázquez, socio fundador de Spencer Reduction Analytics, José Luis Zurro, socio de Garrigues, Javier Puentes, consejero delegado de Urfica, Marcos San Martín, su director general de BNP Paribas, Ignacio Ruiz Calavera, director de Castilla y León de BNP Paribas, Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica.